Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información, los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla es Manuel Castro, jugador que va a terminar ahora su vínculo con Estudiantes de La Plata, pueda convertirse en refuerzo de River de cara al siguiente mercado de pases. Se sabe que cuando Marcelo Gallardo era entrenador, Manuel Castro era uno de los futbolistas más requeridos en relación a que en cada uno de los periodos de transferencias, la dirigencia del millonario llamaba a la comisión directiva de Estudiantes de La Plata para saber en qué condiciones podría salir el jugador. En River esperaron bastante, sobre todo en el último mercado de pases, la decisión del propio futbolista de renovar o no su contrato, y como finalmente prolongó su vínculo, claramente no fueron en busca del jugador. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado por completo y es por eso que el millonario aparece como una opción muy potable para el propio futbolista y también es una opción para Martín de Michelis para reforzar el plantel de River de cara al 2023. Vamos a ver y voy a estar contándoles en qué situación podría estar llegando Castro y qué es lo que tiene que suceder para convertirse en refuerzo de River y que se ponga de cara a la siguiente temporada el manto sagrado. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del jugador en cuestión. Manuel Castro tiene 27 años, es volante por la derecha, pero que también puede desempeñarse como mediocampista ofensivo y extremo y tuvo un muy buen nivel en el último año y medio en el Pincha. Actualmente sigue vistiendo, por lo menos forma parte del plantel de Estudiantes de La Plata, pero deberá definir su futuro en las siguientes semanas. Es uruguayo y en caso de convertirse en refuerzo del más grande sería otro de los tantos charrúas que pasaron por el millonario en toda la historia del club. Lo que hay que tener en cuenta es que River ya ha ido por Castro anteriormente. A principios de este año, la dirigencia del más grande llamó a la directiva de Estudiantes de La Plata para saber en qué condiciones podría llegar a salir. Sin embargo, el Pincha no tenía intenciones de negociarlo. Y hace aproximadamente 4 meses, en el transcurso del último mercado de pases, el de mediados de este 2022, los dirigentes de la institución de Núñez volvieron a levantar el teléfono y llamaron a La Plata para averiguar nuevamente la situación del mediocampista. Ahora, en este momento, ha habido una pequeña comunicación con su representante, pero ha sido solo para tantear y conocer el panorama del jugador de cara a este mercado de pases que ya ha comenzado, y además teniendo en cuenta que era un futbolista que estaba en el radar de Marcelo Gallardo ante una posible salida de Nicolás de la Cruz, que en principio era el jugador que podía irse en el anterior descenso, pero que también puede llegar a irse en este próximo periodo de transferencias, y es ahí donde Castro puede llegar a aparecer. Si bien es cierto que no tiene nada que ver el uno con el otro en relación a la posición dentro del campo de juego y en relación a lo que pueden llegar a hacer para darle cosas buenas al equipo, la realidad es que Castro siempre estuvo en carpeta por si De La Cruz se iba, y es por eso que el millonario, teniendo en cuenta que De La Cruz siempre siguió, no decidió pisar a fondo para incorporar al actual jugador de Estudiantes de La Plata. Después de esos llamados que mencioné recién, no hubo más contactos. Ahora el muñeco ya no está y Martín de Michelis, junto con su nuevo cuerpo técnico, deberán poner el ojo en jugadores muy específicos que crean que puedan darle al equipo un salto de calidad, pero todo dentro del contexto del fútbol argentino, de incorporar figuras del exterior, va a ser prácticamente imposible. Ahí es donde Castro, que ha sido de lo mejor del fútbol local por lo menos en estos últimos 18 meses, y además que una negociación con el equipo de La Plata ya no sería complicada porque básicamente no habría que negociar por él con otro club, solo habría que hablar con su representante para arreglar su contrato, y es por eso que Castro sería un jugador ideal tanto para el cuerpo técnico como también para la dirigencia. No sería un futbolista cuyas negociaciones se extiendan tanto en el tiempo. Recordemos que a veces cuando River negocia por algún jugador en el fútbol local, las charlas y negociaciones suelen extenderse de hasta un mes, y la realidad es que River quiere tener a los jugadores ya para el inicio de la pretemporada, ya sea para mediados de diciembre cuando todavía estén acá en Argentina, en San Luis, en Potrero de los Funes más específicamente, o a principios de enero cuando ya toda la delegación vaya a viajar a Miami para hacer la parte más fuerte de la pretemporada. En principio, si quiere tenerlo a mediados de diciembre sería bastante complicado porque todavía Castro va a tener contrato con Estudiantes de La Plata. Sin embargo, a principios de enero ya la cosa cambiaría un montón. Las negociaciones deberían ser rápidas y obviamente ya se puede ir hablando con su agente deportivo, más allá de que todavía tiene vínculo con el Pincha. Es por eso que seguramente en el transcurso de esta semana, mientras se esté desarrollando la Copa del Mundo en Qatar, los dirigentes de River con el aval de Martín de Michelis podrían llamar al representante de Castro para ir resolviendo su contrato.
Vamos ahora a hablar un poco a todo lo relacionado con su tema contractual y por qué a mitad de año River no pudo incorporarlo, si bien también finalizaba su vínculo con Estudiantes. En primera instancia, a mediados de mayo aproximadamente, el propio futbolista había confirmado que no iba a continuar en el Pincha después del 30 de junio, fecha en la cual finalizaba su vínculo contractual. Su declaración, de hecho, había sido la siguiente: seguramente no voy a seguir en Estudiantes, estoy muy contento en lo deportivo, pero uno de los factores que influye es el económico por la situación de Argentina. Esta declaración no es para nada rara, está claro que es bastante complicado si es que un futbolista quiere dar el salto económico, hacerlo acá en nuestro país. Seguramente, si no puede irse al fútbol europeo, para dar este salto económico deberá irse a jugar a las ligas o de Brasil o de Estados Unidos o a la liga mexicana. Sin embargo, debido a que durante el transcurso de ese mes de junio no llegaron ofertas del exterior y también a que el Pincha estaba jugando los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Fortaleza de Brasil, decidió prolongar su vínculo por 6 meses más hasta el final de este 2022, más precisamente hasta el 31 de diciembre, y de hecho no falló en cuanto a su renovación, porque en el partido de vuelta contra Fortaleza, que se jugó a principios de julio, tuvo un muy buen rendimiento y marcó 2 goles en la goleada por 3-0. Después, lamentablemente, Estudiantes terminaría quedando eliminado en la siguiente fase, en los cuartos de final, frente a Atlético Paranaense, que terminaría siendo el subcampeón de la Copa Libertadores. Pero esta vez, ahora, a fines de este 2022, sí no seguiría el Estudiantes. El equipo platense no clasificó a la Copa Libertadores y difícilmente pueda continuar allí. Por el momento, desde River asegura que no se movieron de manera formal por Castro, aunque es uno de los tantos futbolistas que está en carpeta. Claro está, también hay que tener en cuenta que Martín de Michelis acaba de asumir como entrenador de River y todavía deberá ver todos los informes que le dejó el muñeco sobre el actual plantel para ver en qué lugar necesita reforzar. En su momento, Castro era un futbolista muy requerido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, hay que ver si Martín de Michelis tiene la misma visión y si en definitiva le pide a la dirigencia que haga un esfuerzo económico por él, teniendo en cuenta que Castro seguramente quiera mejorar mucho el vínculo que tenía con Estudiantes de La Plata en relación a su salario. Hay que decir también que el representante del volante uruguayo dijo que tenía equipos interesados de Brasil, México y Turquía, 3 mercados con los que es muy difícil competir para los de Núñez desde lo económico. Si decidió no continuar en Estudiantes por una cuestión de dinero, sería muy complicado que River pueda hacerle una oferta que lo satisfaga, por lo menos ahora en este mercado de pases, teniendo en cuenta que seguramente las prioridades para incorporar vayan a ser totalmente otras. Por ahora River no movió ninguna ficha por el uruguayo, pero es un jugador a tener en la mira debido a que ha sido de lo mejor del fútbol local, y teniendo en cuenta que va a ser complicado traer refuerzos del exterior, habrá que ser muy fino a la hora de incorporar futbolistas del fútbol argentino. Quedará libre y viene de tener unos buenos 18 meses con el Pincha, sobre todo en la última Copa Libertadores. En total hizo 17 goles y dio 11 asistencias en 117 partidos con el club platense, unos muy buenos números teniendo en cuenta que no es un jugador netamente ofensivo, ayuda tanto a defender como a atacar, y es por eso que ha sido muy importante en el último tiempo de Estudiantes. Y hablando ahora de sus virtudes y de lo que ha hecho dentro del terreno de juego, su lugar en el 11 titular de Estudiantes de La Plata ha ido variando dependiendo del esquema que ha utilizado su entrenador, que en su mayoría ha sido Ricardo Cieligi, salvo por los últimos 2 meses, donde el Pincha tuvo que cambiar de DT porque no estaba teniendo buenos resultados en la liga profesional. En su momento, con el cambio de esquema que había plantado Cieligi de 5 defensores, la posición en la que se destacaba Castro dentro del campo de juego dejó de existir, por decirlo de alguna manera, porque sobre todo en los últimos 6 meses del 2021, en esa liga profesional que ganó River y en la cual Castro brilló con Estudiantes, él jugaba por el costado derecho del ataque, es decir, como mediocampista por la derecha, y en un 5-3-2 que paró Cieligi, la realidad es que no tenía mucho lugar. En cambio, a fines del 2021, su función era muy marcada en un 4-4-2 o a veces en un 4-1-4-1, era el mediocampista más abierto por el costado derecho. Aunque hay que tener en cuenta que si bien siempre se desempeñó más de manera ofensiva que defensiva, no siempre lo hizo por derecha. En algunos momentos de su carrera se movió por el medio y también lo ha hecho por izquierda, por lo que maneja bien todos los perfiles. Es un futbolista que podría servirle mucho a Martín de Michelis como para formar buenas sociedades en la mitad de la cancha.
Y si repasamos su carrera como futbolista profesional, en cuanto a sus inicios, debutó a fines del año 2014, cuando todavía, por ejemplo, Marcelo Gallardo no era el entrenador de River, con la camiseta del Montevideo Wanderers, conjunto uruguayo, más precisamente el 6 de diciembre del 2014, en la derrota por 1-0 contra Sudamérica. Durante todo el año 2015 no tuvo demasiada continuidad, pero en el 2016 sí logró formar parte del equipo titular del equipo de Uruguay, por lo que empezó a jugar de manera más continuada y a tener el ritmo de competencia que deseaba como para empezar a mostrar todas sus condiciones como futbolista. En total, en los poco más de 4 años que vistió la camiseta del conjunto uruguayo, disputó 87 partidos con 17 goles y 3 asistencias. Al inicio del año 2019 llegó a Estudiantes de La Plata, donde tuvo un arranque un tanto irregular, pero se fue acomodando de a poco, aunque estuvo un año afuera, en el 2020, para volver al comienzo del 2021, donde sí empezó a ganarse un lugar en el once titular, sobre todo desde la llegada de Ricardo Zielinski al banco de suplentes del Pincha. Con el correr de los encuentros se fue convirtiendo en una pieza clave en la mitad de la cancha, tanto para atacar como para defender. Ha sido de los mejores jugadores de Estudiantes en la última edición de la Copa Libertadores, que marcó el regreso del equipo platense a la máxima competición a nivel continental después de bastante tiempo. Tiene un muy buen ida y vuelta que, con ayuda de su estado físico, lo hace un futbolista muy completo, sobre todo para desenvolverse por el costado derecho de la mitad de la cancha. En esa temporada que estuvo afuera del país en el año 2020, jugó a préstamo en el Atlanta United de los Estados Unidos, pero debido a que el fútbol estuvo parado por la pandemia por coronavirus, no logró tener la continuidad que él deseaba, por lo que regresó al elenco platense. En esta oportunidad, su idea, seguramente para mejorar en lo económico, sea volver a irse al fútbol del exterior. Sin embargo, y tal como le sucedió en el último mercado de pases, si no llega a aparecer ninguna oferta potable, va a mirar las propuestas que le ofrezcan algunos equipos del fútbol argentino. Y ahí es donde River, en caso de que Martín de Michelis lo quiera, puede aparecer como para hacerle una propuesta lo suficientemente interesante. Para cerrar y dar mi opinión en relación a Manuel Castro, la realidad es que para saber exactamente en qué puestos va a reforzar Martín de Michelis seguramente haya que esperar un par de días. Está claro que hay jugadores con mucha jerarquía que están fuera de lo que tiene que ver con qué puestos tiene que incorporar de Michelis. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, de Rodinei se ha hablado bastante, y como es un lateral derecho de muchísima experiencia a nivel sudamericano, seguramente, más allá de que River necesite o no un marcador de punto diestro, el millonario va a ir a buscarlo. Ahora, en caso de Manuel Castro, únicamente River iría en búsqueda de él si es que verdaderamente el DT necesita un mediocampista por el costado derecho, algo que no sabemos. En primera instancia, de Michelis deberá definir el esquema con el cual va a jugar en River. En Alemania siempre ha sido 4-3-3, y a partir de ahí se sabrá si Castro es un futbolista potable como para ayudar en las intenciones del DT a que el equipo mejore su performance, sobre todo en relación a lo que ha hecho en este 2022. Si define que necesita un mediocampista por derecha, Castro seguramente sea de las opciones más potables del fútbol argentino, porque ha sido de lo mejor en esa posición en nuestro fútbol local. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.